Este es Windows 11 y es considerado como uno de los sistemas operativos más recientes y que promete mucho. Pero sí, el sistema operativo más reciente es carísimo. Pero lo puedes conseguir más barato. Para eso, tienes que ir a GoDeal 24, donde sí, regresó el precio más bajo de todo internet, ya que una licencia te puede salir más barata en esta época. Algo que más me gusta de esta página es que tiene muchos métodos de pago y es completamente segura, por lo que si tienes algún problema tendrás una garantía de por vida, devoluciones sin preocupaciones. Todo esto y más lo encuentras en GoDeal 24. Microsoft habla muy poco sobre la telemetría que impone en los sistemas operativos de Windows y rara vez nos obliga a leerlo y confirmar un aviso de seguridad. Y es que la telemetría de Microsoft significa que van a pasar muchos más datos de los que nos gustaría darle al propio Microsoft. Y es que ni siquiera deberían saber dónde nos encontramos actualmente. Eso solamente es una característica de las que ha implementado Microsoft en todas las versiones de Windows. Y como bien sabemos, Windows 10 y Windows 11 tienen muchas características que a muchos nos gustaría eliminar o que por lo menos nos dejara desactivarla de forma sencilla. Pero Microsoft no nos las pone tan fácil y le gusta que sus usuarios suframos un poco. Es por ello que no se pueden eliminar o desactivar estas características bastante molestas. Por lo que para un usuario normal sería imposible quitar, por ejemplo, la telemetría que recolecta nuestros datos de escritura y también datos de ubicación. Y es que aunque vayamos a la configuración del sistema operativo, vas a poder eliminar y desactivar ciertas cosas, pero nunca vas a poder desactivar todo por completo. Por ello, el día de hoy te traigo una herramienta de terceros que te ayudará a tomar el control total de tu Windows y podrás tener acceso al control para que puedas desactivar todas las funciones que no necesites. Suena bastante bien para ser una herramienta completamente gratuita y lo mejor es que no necesita instalarse en tu computadora, ya que es una herramienta completamente portable. Y sí, este es un software completamente gratuito, pero siempre podemos apoyar a los creadores, pero no solo a los creadores, ya que podemos donar algún huesito para Frida, la perra de la oficina. Eso sonó un poco fuerte. Es una cachorrita que tienen en su oficina y nosotros podríamos apoyarla haciéndole un donativo. Claro, esto es completamente opcional, así que en este video te voy a enseñar a tomar el control total de tu Windows de una manera fácil y rápida. Así que sin más palabras, vamos a darle. Y bueno, Masters, lo que vamos a hacer primero es descargar esta útil herramienta. Para ello nos vamos a ir al enlace que te dejaré en los comentarios, donde nos va a llevar a esta página. La página se llama Shareup Windows 10. Simplemente la vamos en descargar y así de simple se está descargando. Ya se descargó, simplemente la vamos a ejecutar. Y como podemos ver, es esta herramienta. Su interfaz es bastante sencilla. Te voy a enseñar a moverle absolutamente todo. En la parte de acá arriba tenemos archivo, el cual vamos a poder guardar nuestras configuraciones. En otra computadora simplemente las podemos importar para que coloque automáticamente todos los ajustes que hemos realizado. En la pestaña siguiente, como podemos ver, tenemos acciones, los cuales ya vienen predeterminadas. También podemos deshacer todos los cambios. Nos permite desde aquí crear un punto de restauración. Aunque nosotros empecemos a moverle, lo primero que nos va a decir es que necesitamos sí o sí crear un punto de restauración. Le voy a dar que sí, lo que va a hacer que se nos abra las opciones de propiedad del sistema para poder crear nuestro punto de restauración. Simplemente seleccionamos donde está instalado el sistema operativo, le damos en crear, le puedes poner el nombre que tú quieras, simplemente es para identificarlo y le das en crear. Aquí también le doy aceptar y una vez que ya se ha creado el punto de restauración ya vamos a poder moverle. En la pestaña siguiente aparece a la vista, la cual podemos cambiar el color de los botones, cambiarlos de azules a gris. También tenemos el modo de aplicación, lo podemos cambiar a blanco. Podemos cambiar incluso el idioma. En la parte de ayuda puedes obtener una guía bastante corta y también vas a poder comprobar actualizaciones para esta útil herramienta. Esta herramienta es bastante fácil de utilizar. Basta con seleccionar el servicio que quieres deshabilitar, como por ejemplo deshabilitar los informes de errores de Windows. Simplemente lo marco y como podemos ver ya está deshabilitado. Y lo mejor
valor de este software si no sabemos para qué sirve cierto servicio que vamos a deshabilitar, simplemente nos posicionamos en el nombre y le damos un clic. Automáticamente se nos abrirá una leyenda de qué es lo que hace este servicio. Lo puedes marcar y algo muy importante, que en la parte derecha nos aparece recomendados. En color verde, lo que vas a poder deshabilitar sin ningún tipo de problema. Y hay otros servicios que aparecen en color amarillo, como por ejemplo esto, limitado. Lo cual nos va a decir que esto va a tener sí un efecto en la experiencia de nuestro Windows, como por ejemplo esta característica para poder desactivar las biométricas. Y es que si nosotros no utilizamos algún hardware de escaneo de huellas dactilares o reconocimiento facial para poder loguearnos en nuestro Windows, sí lo vamos a poder deshabilitar. Pero si nosotros utilizamos esta característica y la deshabilitamos, el hardware biométrico no va a servir. Puede que aún no les llegue a afectar esta configuración dado que utilizan algún hardware biométrico, y hay otras que no son recomendadas pero que sí las vas a poder deshabilitar si en tu caso las necesitas. Por ejemplo, esta de prohibir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano, lo que significa que se van a terminar inmediatamente. Esto es algo no recomendado, pero si tú quieres que se cierre inmediatamente después de cerrar la aplicación, vas a poder realizarlo. Son muchas las opciones que nos permite deshabilitar. Si no quieres batallar mucho con esta herramienta e ir uno por uno y no tienes suficiente tiempo, simplemente te vas a acciones y simplemente le das a aplicar solo las configuraciones recomendadas. Das un clic aquí y como puedes ver se habilitan todas las que sí están recomendadas. También podrías seleccionar las configuraciones recomendadas y algo recomendadas, o simplemente deshabilitar todos los servicios. Y además, si tú quieres deshabilitar algún servicio en específico y te cuesta trabajo encontrarlo, acá tienes el buscar, donde simplemente tú buscas algún servicio que vas a deshabilitar, das un enter y como puedes ver aquí te aparece por ejemplo las actualizaciones de Windows. Como ven, es algo que no está recomendado, pero que sí lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Y como puedes darte cuenta, de esta manera es como vamos a poder eliminar los servicios innecesarios que vienen con nuestro Windows. Aquí vamos a poderlo hacer de una manera bastante fácil y rápida. Recuerda que esto, aunque lo cierres, van a permanecer las configuraciones. Si tú en algún momento quieres regresar a como lo tenías, puedes usar el punto de restauración o simplemente puedes darle en deshacer todos los cambios, y de esta manera te va a poner todo tal cual lo tenías anteriormente. Algo muy importante es que al momento de cerrar la aplicación nos sale este mensaje diciéndonos que después de una actualización puede que todos los servicios deshabilitados se vuelvan a habilitar, por lo que es recomendable volver a ejecutar esta aplicación para que los cambios se vuelvan a realizar sin ningún problema. Y además nos pedirá reiniciar nuestro Windows para que todos los ajustes que hemos hecho se van a aplicar en nuestro equipo. Por ejemplo, aquí yo ya le voy a dar en reiniciar para que aplique todas las configuraciones. Una vez que mi Windows se ha reiniciado, como podemos ver ya no hay servicios, y la verdad es que creo que se siente un poco más rápido mi Windows, pero eso ya depende. Recuerda que tú vas a poder regresar en cualquier momento gracias al punto de restauración. Estoy seguro de que esta útil herramienta te va a ser de mucha ayuda, por lo que te recomiendo que si te ha ayudado, por favor me regales un like. Y recuerda que yo soy el Tío Master y siempre estoy para ayudarte e informarte, así que no dudes seguirnos también en nuestras redes sociales. Cami fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal.